actualmente. El agujero en la capa de ozono mide 29,3 millones de kilómetros cuadrados. Cantidad superior a la superficie de Sudamérica. Las moléculas de ozono son el compuesto más inestable que existe en la naturaleza. Su principal destructor, un compuesto químico artificial llamado clorofluorocarbono, creado para la refrigeración industrial y doméstica por científicos salidos en serie de las universidades del primer mundo. Una vez más, el hombre blanco, poderoso, soberbio, llenando sus propias necesidades. De las radiaciones ultravioletas se prohíbe la tecnología a base de cloros, pero solo en el hemisferio norte. Es así que se trasladan con sus fábricas y sus chequeras al sudeste asiático y a Sudamérica. Los gobiernos harapientos de la región no cuestionan, aplauden. Los acuerdos de Kioto obligan a los países industrializados a reducir sus emisiones de gas carbónico. Estados Unidos no las acata. No se puede reducir la economía, el lujo, la gula de la potencia por un escándalo ambiental. Una molécula de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. A los países del norte, sino a los del patio trasero, situándose entre Tierra del Fuego y los mares antárticos, justo sobre la mayor reserva de fitoplancton que está siendo incinerada por los rayos ultravioletas tipo B. Cáncer a la piel, ceguera parcial, incendio forestal. Los países desarrollados no se hacen cargo, y sus ejércitos, sus grandes marcas, sus gerentes avaros, boicotean la tecnología alternativa. La naturaleza regenera la capa de ozono, pero no a la velocidad que el hombre la destruye.